Buenos días, Rallista. Acá estamos en el Monday Test, el día de la semana del Mundial de Rally, donde los pilotos que no son P1 pueden venir a probar los autos, a tener las buenas sensaciones. Están todos los Rally 2 que van a correr, o la mayoría. Está Oliver Solver, está Greensmith, está Johan Rosel, el francés, que viene peleando el campeonato también de Rally 2. Así que vamos a estar todos probando acá, vamos a comparar los tiempos, vamos a ver qué tal están las sensaciones. El camino es muy parecido a lo que vamos a correr este fin de semana y vamos a ver qué pasa. El Monday Test consiste en hacer unas pruebas el día lunes, principalmente los vehículos Rally 2 y los tracción delantera que puedan tener el ingreso, ¿cierto?, el entrenamiento, sea por invitación o paguen el costo del mismo. En estas pruebas lo que se hace es probar el setup del auto, modificarlo según la carrera. Si el auto viene con alguna falla, ¿cierto?, la pueda provocar en esta instancia. Cosa de darnos toda la semana para poder solucionarlo. Todas las carreras, cierto, como son en diferentes localidades o con diferente geografía, es necesario ir modificando ciertos parámetros en el auto, lo cual le va a dar más confianza al piloto y se va a buscar optimizar de mejor manera el grip y el buen feeling que tenga el piloto con el auto. Para eso básicamente sirve el Monday Test. La dinámica generalmente se da en dos o tres vueltas. El piloto, pues, se detiene en la asistencia y se hace algún cambio significativo según sea lo que él va sintiendo en el auto y qué es lo que él está buscando mejorar. No, hay que salir a probar el auto. El camino está súper rico, es bien representativo a lo que hace la carrera, así que vamos a setear bien el auto, a enfocarnos en eso para poder disfrutar la carrera al 100% y estar cómodo al final. Reparando el C3 de la Mili. Hay un detalle. Hubo una fuga de aceite diferencial con una cañería. Literalmente fue eso y perdimos el aceite, así que ahora vamos a desplazar la cañería. Nada, pues, y seguir con el Monday Test. Y estamos dándole, apoyando a Roselot, Team Roselot. Alright, thank you. Ahí está la firma del Rey Joffrey. Ahí está el auto. Emocionado estar ahí compartiendo la ruta con pilotos que son héroes, leyendas. Así que emocionado. Van tres pasadas hasta ahora. El auto es impresionante el cambio. Estamos corriendo una bencina nueva. Así que estamos ahí administrando para no perder ahí la ventaja, porque tanto torque hay que saber llevarlo, especialmente en el tema de curvas. Pero los pisos están buenos, se sabe que va a estar muy seco para el fin de semana. Ya con este test estamos dándonos cuenta que el camino va a ser los peores, así que va a ser clave andar ordenado, un ritmo rápido pero muy seguro, porque realmente cualquier pana, cualquier error te va a hacer perder mucho tiempo. Hay harta huella, sacando ahí algunas conclusiones con el comportamiento del auto. Hay que considerar de que también vamos a correr con otros neumáticos que nunca hemos probado, así que vamos a ir haciendo kilómetros, adaptándonos un poquito al auto. La nueva encina también hay harta potencia nueva, así que hay harto que adaptarse todavía. ¡Salud aquí! ¡Hola! 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 Nada, probar el auto, que esté bien. Lo bueno que está el Pato, que es nuestro rival acá al lado, así que vamos a poder comparar los tiempos. Después de un par de pasadas vamos a ver cómo estamos con eso.
fue bueno probar acá, el camino representa mucho lo que va a ser el fin de semana. Así que adaptamos el auto, que es súper cómodo con el andar. Probamos un poquito una vuelta del neumático Pirelli, que es el que vamos a usar el fin de semana. Uh-huh. Así que quedamos contentos y súper cómodos para pa allá el viernes, que, o sea, el jueves, perdón, que va a ser el check down. La verdad que muy bien. Por supuesto, con la presencia del coach Nicolás Carlomagno, que estuvo siempre presente haciendo su experiencia. Y bueno, básicamente trabajamos mucho primero en la altura del auto, en conocer los neumáticos Pirelli, en algo de suspensión también. Pero bueno, consideramos que ya también se ha roto demasiado el camino, entonces ya como que tampoco se justifica seguir girando, así que bueno, este momento distendido para venir a ver un poco qué hacen los demás. Bueno, nada, contento por el trabajo que hicieron hoy tanto Jera, Emilio y Tadeo, que están terminando ahora las últimas vueltas. Creo que ya, como dice Marcelo, se rompió mucho el camino y no tiene mucha significancia seguir girando de cara a la carrera, que va a ser muy larga, pero se logró un buen setup. Creo que se trabajó muy bien en algunas cuestiones técnicas del manejo, que es lo que estábamos trabajando con Jera. Y bueno, ahora queda encarar la carrera, que es una carrera larga, muy dura, y va a ser muy importante la estrategia de cubiertas que se utilice para llegar bien el domingo. Aquí estamos con lluvia ahora. Buen día, pero el día va a ser locura en el auto y se hicieron. Saludos a mi polola, que el otro día en el video no la mencioné. Saludos. Perfecto. Oh, detalles normales nomás. Sacando detalles. Salen en una prueba. Así que vamos a esperar la carrera. Ahí sí. En términos generales, bien. Hicimos pruebas. No, mira, en términos generales, bien. Hicimos pruebas en los tres autos. Probamos los neumáticos que nos pasó la organización, así que todo positivo ahora en el Mundial Test. Todo lo que trabajaron los chiquillos en el mes de preparación del Mundial, todo bien, así que esperemos tener buenos resultados ahora en la fecha. Un día productivo. Pudieron probar algunas cosas, mejorar otras. Hubieron fallas, que lo bueno es que hayan sido hoy y no en el rally. Así que estamos dentro de lo malo y lo bueno que tuvimos ahora en el Monday Test. Es muy productivo porque logramos mejorar en tanto los autos para esta ruta y aparte también solucionar los problemas que se presentaron. Así que, en síntesis, bien.